afroamericano fulano de tal le compuso un tema especialmente a Donald Trump. Un tema que, como se imaginan, tiene un fuerte mensaje que sin duda causará revuelo. Jessica Carrillo está en Los Ángeles con detalles de qué dice la canción. Jessie. Así es, Mari, te cuento que precisamente este tema que se titula Trumpeta va directo a la yugular del candidato y sobre todo a esas críticas negativas que hizo en contra de nuestra comunidad. Nosotros hablamos en exclusiva con el cantante cubano y nos cuenta cuál es el mensaje claro que quiere llevar. Trumpeta, no hables tanto y cállate la jeta. Soy latino, soy americano, tú no sabes lo que valgo yo. Fulano de tal va duro y directo contra Donald Trump con este tema que busca ser un grito de apoyo para los inmigrantes latinos en este país, luego de los comentarios negativos del candidato presidencial hacia nuestra comunidad. Que hay que decir las cosas directamente cuando hay alguien hablando cosas tan negativas, hay que responder en esa manera. Que las cosas no se dicen así tan fácil. Sin consecuencias. Y más cuando estás tomando el papel de ser el líder del país más grande del mundo. El video está ilustrado con dibujos animados y el personaje de Trump es precisamente una trompeta. Cuando el señor Trump habla, me parece que él no piensa bien las cosas cuando está hablando y es como una trompeta que tira bulla y hace pa, pa. Yo, you know what it's like to be foreign. You know what it's like to have to worry about immigration reform. El tema, que además es bilingüe, pretende enviar un mensaje no solo para los latinos. Creo que es algo que afecta no solamente los inmigrantes, pero a todos. Todos somos inmigrantes. Yo siempre he tenido el corazón de ser rebelde, como músico, como artista. Siempre he tenido esa idea que es mi deber como artista hablar de las cosas que me molestan. Así como muchos de nosotros, fulano de tal es inmigrante y su familia llegó a este país proveniente de Cuba en busca de una vida mejor. La mayoría de los inmigrantes que llegan a este país son luchadores y son gente que realmente quieren hacer una vida nueva y buscar la manera de tener libertad donde no lo tienen en su país. Las regalías que se junten con la venta de esta canción estarán destinadas precisamente para una organización pro inmigrante. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.